Más de 1000 líderes de Valledupar estuvieron reunidos aquí en la ciudad, en donde corearon el U17. Todo esto en apoyo al senador y aspirante a repetir curul en el Senado, José Alfredo Génico. La capital cesarense presenció una imponente concentración de simpatizantes de José Alfredo Génico, que se dieron cita en Cidal Treinal para masificar el mensaje de logros y propuestas de la candidatura de la U17. Los más de 2000 líderes de diferentes barrios de Valledupar se identificaron este lunes como los Amigos del Progreso, arguyendo ver en Génico Zuleta al senador con mayor cantidad de logros y de mayor impacto positivo para la región. Entre las victorias se destacan la consecución de 4.800 millones de pesos para la climatización y ampliación del área de abordaje y sala de recibo de equipajes del aeropuerto Alfonso López de Valledupar. Además, el senador José Alfredo Génico gestionó una adición de 175 mil millones de pesos en el presupuesto general de la Nación, vigencia 2020, para la construcción de obras de los Juegos Bolivarianos de esta capital, evento que se convertirá en un generador de empleo y un gancho turístico, proyectando la economía de la ciudad para el provecho de millones de familias.